Ella es Clara, moradora del sector. No podía creer que su casa de toda la vida ahora está completamente destruida por el gran deslizamiento de tierra que ocurrió la madrugada de este miércoles en Pimampiro. Es el trabajo de mi familia, de mis hermanos, y se acabó todo. Nos quedamos en la nada porque aquí llegábamos, toda mi familia se reunía y ahora no puedo ver ni una casita. Varios moradores indican que este inconveniente no es nuevo y por eso fueron trasladados hace unos días a unos albergues temporales. Este problema viene hace unos 4 meses de atrás, que estaba pero arriba al inicio, que se veía unas grietas muy pequeñas, y poco a poco fue avanzando. Y ya estos tiempos, ya digamos hace unos 15 días de atrás, ya se complicó eso. Se les trasladó la semana anterior a una casa de acogida municipal, donde ahí hemos empezado a trabajar entre todas las mesas técnicas. Según un experto geólogo que estaba monitoreando este sector, afirma que gran parte de Pimampiro se encuentra sobre un suelo inestable. Es la falla geológica que viene desde el río Pisque, sale por acá, por el Inca, pasa por Pimampiro, y entonces es una falla que está, según mi punto de vista, activa. El acceso al lugar es restringido. La vía se vino abajo y existe el peligro que las casas que soportaron el deslizamiento también colapsen. Después de este desastre natural ocurrido por una falla geológica, los moradores del sector esperan el apoyo de las autoridades respectivas aquí en San José de Aloburo. Ayudar a estas familias damnificadas, porque lo único que teníamos era esto. Tendremos que evaluar exactamente cuáles son los requerimientos y en función de eso también tener una información oportuna para poder atender a las familias. Desde Pimampiro, David Vizcaíno Haro. Gracias al auspicio de... Me encanta la bici porque no me estreso por el tráfico, no pago parqueadero, llego a tiempo y además estoy consciente de que ayuda a mi cuerpo. Alcaldía de Cuenca. Progresar EC. La Barbiere Cuenca. Alta Arquitectura. AIRE.